Juan Carlos Castañeda, dueño del bar Roxy de Puerto Vallarta, informó que estarán en toda la disposición de trabajar en conjunto con el gobierno municipal sobre la iniciativa de que las empresas de giros de bebidas alcohólicas exhiban contenido sobre educación sexual, pero siempre y cuando se les explique esta propuesta y no les afecten temas de imagen, ya que podrían ofenderse o molestarse sus clientes. El pasado 16 de marzo se aprobó en comisiones del ayuntamiento el dictamen de la iniciativa impulsada por la regidora Claudia Íñiguez Rivera para adicionar el artículo 72 bis al reglamento para el ejercicio del comercio, funcionamiento de giros de prestación de servicios, tianguis, eventos y espectáculos del municipio de Puerto Vallarta, que establece la obligatoriedad para que las empresas de los giros de bebidas alcohólicas exhiban y difundan materiales y contenidos sobre educación sexual con perspectiva en derechos humanos. En este sentido, Juan Carlos Castañeda opinó que, lamentablemente, no se les consultó para esta iniciativa, pero estarán muy al pendiente sobre cómo evoluciona. Incluso buscarán a las autoridades municipales primero para que les expliquen la propuesta antes de aprobarse por el cabildo. Nosotros siempre vamos a trabajar de la mano con el ayuntamiento, siempre estamos apoyando, como ellos siempre nos han apoyado, pero ahora sí que ellos nos tienen que dar todo el material para poder nosotros exhibirlo. Muchas personas pueden tomarlo a mal sentido, de que los bares estamos incitando a, pero siempre y cuando nos den el material bien explícito, es por parte del ayuntamiento para tener este tipo de información sobre la educación sexual, pues adelante, ¿no? Juan Carlos Castañeda consideró que también deberían de hacerse campañas al público en general, no solo en los bares. Muy pocas personas sabíamos de la propuesta. De ahora creo que ya se va a legalizar, se va a aprobar, mejor dicho, la propuesta, pero la mayoría de los entreros no sabían de esta propuesta. Reitero que no quieren que las personas que acudan a un antro, bar o cervecería vean el material de educación sexual y se sientan ofendidas o piensen que se les está incitando a tener relaciones sexuales una vez que salgan del establecimiento. Incluso en años anteriores, el sector salud les regalaba cajas de preservativos, por lo que estos se entregaban a los clientes ya cuando se les cobraba su cuenta y se les explicaba que una institución estaba regalando estos, pero decenas de personas lo tomaban a broma y otros se enojaban. En sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en coadyuvanza con las de Reglamentos y Puntos Constitucionales, de Salud y de Turismo y Desarrollo Económico, se informó que será el municipio quien entregue los materiales en formato digital y deberán ser usados en forma impreso digital, colocados en sitios claramente visibles dentro del establecimiento. El artículo 59 de dicho reglamento especifica que los giros de bebidas alcohólicas son las discotecas, cabarets o centros nocturnos, cervecerías, cantinas, bares y similares, por lo que este dictamen de la iniciativa se estará presentando en la próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.